tal? Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Zona 5. Gracias por permitirnos una vez más llegar a todos los hogares de la República Dominicana y del mundo a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Nosotros, como siempre, contentos de acompañarles y de llevar esta propuesta con un marcado sentido humano que sabemos que va a ser del disfrute de toda la familia dominicana. Soy Laura Castellanos, contenta de poder acompañarles en esta nueva entrega de Zona 5. Hoy en Zona 5, el poeta cantor, un hombre que promueve ideales patrióticos en sus creaciones artísticas. Tierra de Duarte, Sánchez y Mella y Gregorio Luperón. Que viva Santo Domingo, el corazón de Quiqueya. La historia de una joven de escasos recursos diagnosticada con una terrible enfermedad. Verla sufrir, eso me parte el alma. Las Cuevas de El Pomier, una reserva antropológica que será elevada a capital prehistórica de la República Dominicana. Sería importantísimo por el valor de la memoria histórica que tiene. Y continúa la tensión en la frontera con Haití. El gobierno dominicano adopta nuevas medidas para garantizar la seguridad. Hay que tratar siempre de prevenir e impedir que una turba pueda penetrar a territorio de la República Dominicana. Hoy vamos a iniciar con la dramática historia de Norberta Reyes, una joven de 22 años de edad que lamentablemente sufre de parálisis cerebral. Vive con su madre en medio de una tremenda precariedad económica en el sector de Sabana Perdida, donde no tiene acceso suficiente a las atenciones médicas que tanto necesita. Vamos a ver a continuación la historia con Stephanie Morla. La vida de la señora Liberta Reyes se ha tornado muy difícil y dolorosa desde el momento en que su hija Norberta Reyes fue diagnosticada con parálisis cerebral. Desde pequeña primero presentó por un problema en el corazón, o sea, un soplo. Ella se sentó a los 2 años, la operaron a los 4 años. Norberta, cariñosamente conocida como Betty, ahora tiene 22 años de edad. Su madre dice que ha pasado angustiosos momentos desde que comenzó el complicado proceso de salud. Ahí entonces con terapia comenzó a caminar. A los 11 años se formó como una señorita y de ahí comenzó a decayecer su organismo, su resistencia. Y ya no camina, ya caminaba. Explica que a pesar de su situación, su hija jugaba, aunque con mucha dificultad para caminar. La joven presentó una desnutrición debido a la falta de alimentos, ya que su madre no tiene los recursos suficientes para darle la alimentación que ésta necesita. Duré mucho sin darle mucha comida y alimentación, se me fue deteriorando hasta que no podía tragar ni alimentarse por la boca, se me puso totalmente delgadísima. Al ver a su hija en esta condición de salud, se dirigió hacia el hospital Hugo Mendoza, donde fue intervenida con urgencia. Me pusieron a firmar todos los papeles y que no contara con ella, que eso era obra de Dios. Estos últimos años, Eliberta siente que ha recuperado poco a poco a su hija, Norberta. Pero la situación económica no la ayuda a darle el sustento que su hija necesita. Yo no tengo un sustento que yo pueda darle lo que ella necesita para ver hasta cuándo Dios me la deja. Tengo 22 años sufriendo. Mal pasando, pensando, he intentado suicidarme, abrí el gas en el año pasado para irme con todo porque no había qué hacer cuando me quitaron esa carta. Yo necesito que me puedan ayudar un psiquiatra, que se pueda familiarizar con mi situación. Ella ahora mismo no está muy estable emocionalmente porque ya tiene un problema de depresión. No está estable emocionalmente por la misma condición de que no tiene el sustento para dárselo a la niña. Para Eliana Reyes, hija de Liberta, la vida tampoco le ha sido fácil. Es prácticamente la segunda madre de Norberta. Desde pequeña he tenido que prácticamente ser la segunda madre de la niña, porque mi mamá cuando era más pequeña tenía que trabajar, tenía que hacer, salía, vendía flores, vendía periódicos, o sea, era hacer algo para poder sustentarnos. Esta joven con gran sacrificio es la que ayuda a su madre dentro de sus posibilidades.
trato de ayudar en lo más que yo pueda, pero es algo que yo misma no puedo más. Yo, mi único aporte que pude hacerle fue darle donde ella tuviera a la niña tranquila, que son estas cuatro paredes humildes de zinc. Una situación crítica es por la que atraviesa esta familia. Una madre evidentemente desesperada que clama por ayuda para poder darle una buena alimentación y un techo digno a su hija afectada de salud. Ojalá que, tras la presentación de esta historia, alguna persona o institución se compadezca y apoye a Eliberta. Si usted se siente identificado con este caso, puede ayudar llamando a los teléfonos 809-880-6992 y 809-216-6992. Hacemos un llamado de solidaridad para esta joven que necesita tanto apoyo económico y médico. Ojalá que ella y su familia puedan recibir las atenciones que tanto necesitan. Señores, de esta forma vamos a una primera pausa. No toquen su control porque al regreso... El poeta cantor, un hombre que promueve ideales patrióticos en sus creaciones artísticas. Y las cuevas del Pomier, una reserva antropológica que será elevada a capital prehistórica de la República Dominicana. Ya volvemos con Zona 5. Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con Zona 5. Don Oscar Franco, a sus 73 años, mantiene intacto su deseo de convertirse en un artista destacado que promueva los mejores valores de la República Dominicana. El poeta cantor, como se le conoce, no solamente interpreta preciosas canciones, sino que también recita poemas en los que exalta figuras patrióticas como la de Juan Pablo Duarte. Maciel Báez nos cuenta. Don Oscar Franco es un intrépido compositor de 73 años que en su largo trayecto por la vida va plasmando en creativas poesías y alegres canciones su percepción sobre la realidad social del país, enalteciendo las grandes hazañas de los héroes de la patria dominicana. Yo desde hace mucho tiempo, yo era fanático, soy fanático a la música y a la letra. Lo que tiene que yo era muy tímido y a veces no hubiese encontrado una persona que me ayudara para desarrollar algunos talentos. En los últimos tiempos que yo me dediqué a ensayar con un amigo mío una canción que tengo, me puse a cantarla con él. Y hasta que llegamos a grabarla, no profesionalmente solo, sino en demo. Su esposa cuenta que conoció a Don Oscar cantando con una guitarra y que en sus casi 50 años de casados se ha caracterizado por ser una persona alegre y divertida. Bueno, en la vida cotidiana es lo que es un hombre muy dinámico. Algunas veces yo le digo, pero te ríes demasiado porque él es juguetón, le gustan mucho los niños, se ríe mucho, hace muchos chistes, él es una persona tranquila de su casa. Don Oscar tiene un talento innato que ha cultivado de manera autónoma, escribiendo sus propias letras y melodías.
El poeta cantor se considera capaz de componer cualquier género musical. A veces me llega una canción así y de un pronto la escribí y se me quedaban grabadas en la cabeza. Porque yo no soy una persona letrada, soy un profesional, soy un hombre muy desarrollado en estudio, sino que tengo un desarrollo mental. Este ingenioso compositor tiene su propio canal de YouTube titulado Oscar Franco y mejor conocido como El Poeta Cantor. Después últimamente grabé el tema El Piripipí, El Rey de Aguadulce y Hay Amor, y lo subimos a YouTube con un amigo que me hizo una página, y esa página ha estado sonando, pero son temas que le faltan todavía muchos instrumentos todavía para llegar a ser bien profesionales. Don Oscar solicita ayuda profesional para dar terminación a sus temas musicales y poder posicionarse. Eso quisiera yo encontrar un artista o un productor que se dé cuenta del talento que yo tengo y luego puedan sacar a luz la canción o los temas que yo tengo y sacarlo a buscar el éxito en el mundo. El poeta cantor encuentra su inspiración en las problemáticas sociales y distintos acontecimientos históricos ocurridos en el país, entre ellos la llegada de Cristóbal Colón a la isla, la independencia dominicana y la Guerra de Abril. Don Oscar considera que para componer una canción no se necesitan letras ofensivas que quiten la moral del pueblo. República Dominicana, tierra linda, tierras bellas, tierra hermosa, donde sus playas son bellas, donde su gente son buena y la vida es fácil para el que viene. Oh, República Dominicana, tierra de las maravillas, donde nació el merengue, donde se goza la playa y se baila la bachata. El entusiasta escritor cuenta que ha encontrado en la poesía un medio para alzar su voz en nombre del pueblo dominicano. Querido Duarte del alma, te quiero felicitar. Aún tu cuerpo no existe, pero tu nombre está vivo. Y todo aquel que vive y todo aquel que nace te tiene que recordar. Tú luchaste por la patria, levantaste la bandera y trajiste libertad. Y acabaste con aquello que pisaron nuestra tierra y se quisieron quedar. Ojalá que alguien preste atención al talento innato de este auténtico compositor y le brinde el apoyo necesario para cumplir su sueño de ser un gran artista. Pueden dar seguimiento a sus canciones en el canal de YouTube Oscar Franco, El Poeta Cantor. En el año hay 12 meses, en los 12 meses hay un mes. Un mes de tanta tristeza, un mes de tanto dolor, y ese mes se llama abril. El 24 de abril, día de la revolución, y cayeron abatidos los hijos de la nación. El 28 de abril llegaron hombres armados, hombres de otra nación, invadieron nuestra tierra, tierra de Duarte, Sánchez, Cimella y Gregorio Luperón. Nuestros mejores deseos para don Oscar, de quien sabemos y esperamos que pueda cumplir todos sus sueños a través de su talento. De esta forma vamos a pausar nuevamente cuando regresemos en Zona 5. Las Cuevas del Pomier, una reserva antropológica que será elevada a capital prehistórica de la República Dominicana. Y Jason Rodríguez, el joven venezolano que alcanzó el récord de tener los pies más grandes del mundo. Ya regresamos con
Aquí estamos de vuelta. Gracias por seguir con Zona 5. A través de un decreto del Poder Ejecutivo, se designó una comisión que estudia las condiciones para tratar de declarar las cuevas del Pomier como capital prehistórica de la República Dominicana. El objetivo de esta iniciativa es proteger aún más esta reserva histórica de nuestro país ubicada en San Cristóbal. Veamos la historia con Abraham Marmolejos. Un complejo de 55 cuevas con abundantes riquezas culturales indígenas y una singular colección de pictografías y artes precolombinas componen la Reserva Antropológica Cuevas del Pomier o de Borbón en la provincia de San Cristóbal. Un asombroso lugar que por su gran importancia rupestre y arqueológica fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Las cuevas del Pomier tienen un acervo antropológico que data desde hace muchos años. Ahí hay un importante tesoro nacional que tiene que ver con la labor antropológica que se ha hecho y que tiene esta cueva y hay trabajos pictóricos. Por su gran valor histórico, recientemente el gobierno dominicano emitió el decreto 705-21 que crea una comisión técnico-científica para realizar trabajos de investigación que fundamenten un eventual reconocimiento de este monumento natural como capital prehistórica de República Dominicana. Esta comisión técnica es el resultado de unas inquietudes y preocupaciones y solicitudes de determinados grupos ambientales preocupados por las cuevas del Pomier y algunos sectores que estudian la antropología, la historia de la República Dominicana, con el propósito de que las cuevas del Pomier sean declaradas como capital de las Antillas. La antropóloga Fátima Portorreal explica que estas cuevas dan una base importante de las memorias y costumbres de nuestro pueblo. Son unas cuevas importantísimas en términos de memoria histórica de los pueblos originarios que poblaron la isla de Santo Domingo. Esta cueva tiene pictografía, ¿verdad? Y todo un arte rupestre importantísimo. También reconoce que aún queda mucho por descubrir, debido a que aún no se han escudriñado todas las áreas cavernarias. Entendemos que ahí todavía hay mucho que estudiar, porque hay cuevas que todavía, del complejo de cuevas, hay cuevas todavía que no han sido estudiadas. Cada vez que se entra a estudiar, aparecen cosas nuevas para la arqueología, para la historia, para la antropología. El complejo de cuevas también se caracteriza por su gran diversidad de murciélagos. Allí habitan millares de diferentes especies, que resultan de gran importancia ecológica, ya que controlan las plagas de insectos y contribuyen a la reforestación. De las 18 especies de murciélago, aquí hay 7, lo cual ayuda mucho para el medio ambiente. El administrador de la Reserva Antropológica, José Ramón Durán, manifiesta lo significativo que podría ser para la región el reconocer las cuevas del Pomier como capital prehistórica. Para América Latina y para el exterior, es un paso muy importante para que la gente conozca nuestra cultura y que conozcan la primera vista que hay taína y sobre la cultura taína, sobre su pintura, su arte rupestre, que es muy interesante para que ellos, para dar a conocer al mundo sobre la riqueza y la importancia mundial que tenemos aquí en cuanto a eso. Los pueblos originarios de diferentes lugares de la región utilizaban este lugar para congregarse, realizar rituales y adorar a sus dioses, como lo explica Alex Corporán, uno de los guías de las cuevas del Pomier. Esos grupos aborígenes utilizaban estos lugares para hacer sus ceremonias mágico-religiosas. Se presume que este lugar era muy sagrado para esos grupos que venían de Sur y Centroamérica justamente a realizar esas actividades sagradas aquí en la cueva de Pomier. Estas y muchas otras razones
como hallazgos de yacimientos taínos o restos de especies extintas, son las que motivan a las autoridades y sectores ambientalistas a promover esta declaratoria. Ese es el propósito, con la idea de que la UNESCO oportunamente pueda hacer esta declaratoria. En ese sentido, se ha creado esta comisión. Yo creo que hay que declararla una capital, pero no prehistórica. Y le voy a hablar por qué. Yo creo que hay que declararla como la capital cultural aborigen de República Dominicana. ¿Por qué no prehistórica? Porque eran sociedades con historia. Y el concepto de prehistoria es un concepto eurocéntrico. Ese concepto eurocéntrico se refería para aquellos pueblos que no tenían historia. Por eso dice prehistoria, antes de la historia, como pueblo sin memoria. La experta también sugiere que si se quiere defender este monumento, se debe proteger toda el área circundante, ya que a sus alrededores existen empresas que realizan trabajos de explotación minera que podrían afectar las áreas de amortiguamiento de las cuevas. Alrededor de la cueva de Borbón, un complejo tan importante como eso, se hacen excavaciones para extraer materiales. Y eso ha afectado hace muchísimo tiempo a ese monumento natural que es un área protegida. Yo pienso que ese decreto es importante, pero también significativo para que el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Cultura, realmente expropie esos terrenos que están siendo explotados con cosas calcáreas que dañan el sistema de cuevas. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, explica que desde la institución que dirige se han mantenido en conversación constante con las partes involucradas en estas actividades cercanas a la reserva antropológica para normalizar la situación de manera que no afecte a las cuevas. Hemos empezado a normalizar, a regular toda esa parte importante para preservar las cuevas del Pomier. Y de esta forma vamos nuevamente a una pausa cuando regresemos en Zona 5. Jason Rodríguez, el joven venezolano que alcanzó el récord de tener los pies más grandes del mundo. Y continúa la tensión en Haití. El gobierno dominicano adopta nuevas medidas para garantizar la seguridad. Ya regresamos con Zona 5.
Aquí estamos de vuelta. Gracias por continuar en sintonía. Vamos con nuestra zona internacional, donde vamos a conocer a continuación la historia de Jason Rodríguez, un joven venezolano de 26 años que recientemente recibió el récord Guinness por los pies más grandes del mundo. Pero en realidad, la historia de Jason tiene un trasfondo dramático, ya que sufre de una condición muy poco común llamada gigantismo, que implica que tenga cuidados médicos extremadamente estrictos. Vamos a ver su historia a continuación en nuestra zona internacional. Fuertes dolores y desmayos repentinos cuando tenía apenas 12 años alertaron a la familia de Jason Rodríguez de que algo andaba mal con el adolescente. Finalmente, el diagnóstico de gigantismo y acromegalia vino a confirmar sus peores temores. La doctora lo primero que hizo así fue verlo y dijo, no, este niño se me queda. Yo sentía antes mucho dolor de cabeza, mucho mareo, me dolían mucho los huesos, sentía como que me fueran dado una paliza. Jason nació con una altura normal. Era un niño como otro cualquiera, cuando de pronto sus manos y pies comenzaron a crecer sin parar. Cuando tenía 12 años, que ya eran 50, ya no lo conseguía porque el pie de él es muy ancho y los zapatos son muy largos. Tenían que hacerle los zapatos especiales al pie de él. No podía ponérselo porque caminaba, pero muy incómodo. El último zapato que le compré, tuvo que meterle, abrirle acá el huequito en el dedo para podérselo colocar. Hoy con 26 años, mide 8 pies de altura y sus pies 28 pulgadas. Medidas que le hicieron ganar el récord Guinness como el hombre con los pies más grande del mundo. Título que más allá de una fama fugaz, no trajo mejoras económicas para su familia. Hay gente que arriesga hasta su vida para tener un certificado de eso. Y dije, bueno, ahorita tengo el pie más grande, yo voy a ver si me vuelvo a conectar para inscribir otra vez, para tener otro certificado y venderlo a un coleccionista. Tocará para yo poder comprar mis medicamentos porque son muy caros. Las bromas y la burla de quienes desconocen que el tamaño de sus pies, manos y su estatura son el producto de una enfermedad, hizo que en más de una ocasión pensara en quitarse la vida. Y cuando tenía como 9, 10 años, yo me traté de suicidar en mi casa. Me sentía destrozado, mal. Que era que se había... Había intentado 3 veces en matarse, pues, porque no quería vivir ya. La doctora me dijo que si no me coloco el tratamiento, pudiera perder la vida también, porque es fuerte. Cuando no me pongo el medicamento, estoy creciendo. Cuando me da dolor de cabeza, me da dolor de los huesos, que estoy creciendo. Entonces es fuerte, no se lo deseo a nadie. Conocer de cerca la realidad en que vive pone al descubierto las dificultades que enfrenta a diario. Su familia ha intentado adaptar su hogar, pero cada espacio se queda pequeño. Su calzado es donado por un zapatero alemán, que los diseña especialmente para hombres y mujeres que, como él, tienen una medida imposible de encontrar comercialmente. Sin embargo, a pesar de las dificultades, a Jason le gustaría aprender los secretos de la alta cocina y encontrar un trabajo. Me gustaría ser un gran chef de cocina, me encanta la cocina. Y me gustaría también ayudar a las personas que están pasando por bullying, por discriminación. Y así llegamos a una última pausa. Al regreso tenemos nuestra zona especial. Continúa la tensión en Haití. El gobierno dominicano adopta nuevas medidas para garantizar la seguridad. En breve regresamos con Zona 5.
Estamos de vuelta y ya listos para pasar a nuestra zona especial, donde hoy vamos a ver la situación de Haití, que continúa escalando en un tema que ha traído preocupación para la República Dominicana, pero de la cual no se tiene todavía una reacción clara de parte de la comunidad internacional. Sin embargo, la crisis política y de gobernabilidad continúa en ese país, y ahora no solamente se trata de una situación de crisis económica y humanitaria, sino que se agrega el control de las bandas criminales que en ese país están generando todo tipo de situaciones y que incluso amenazan con generar problemas en la República Dominicana. A raíz de esto han sido anunciadas una serie de medidas que sin dudas tienen un impacto en la vida económica dominicana y sobre todo en la frontera de nuestro país. Vamos a ver la historia con Olinda Payano. El asesinato del presidente Jovenel Moïse, la inseguridad causada por las bandas criminales, el último terremoto de 7.2 grados ocurrido el pasado mes de agosto, la pandemia y ahora la escasez de combustibles son algunos de los acontecimientos que han llevado a muchos expertos a considerar a Haití como una nación fallida, invivible para sus ciudadanos. Con esta ya la revuelta, lo que no podemos permitir y cargar una vez más como nación es que las situaciones que se desencadenan en el vecino país no puedan afectar directamente. Haití tocó fondo. Haití hace meses se presentó un magnicidio para con el presidente Jovenel Moïse. ¿Qué más no puede pasar en el vecino país? Ya Haití venía con un conjunto de crisis, sobre todo político e institucional, y las acciones de la pandilla también ya venían de varios años teniendo impacto sobre la situación interna de Haití, lo cual se ha agudizado en los últimos meses ante ese vacío que se genera, sobre todo el no tener un presidente. Las repercusiones de la crisis haitiana evidentemente representan una amenaza para la República Dominicana, así lo han afirmado las autoridades dominicanas. Lo primero debemos poner de manifiesto la soberanía y el respeto a las Fuerzas Armadas, que está primero que todo. Entonces hay que tratar siempre de prevenir e impedir que una turba pueda penetrar a territorio de la República Dominicana. Ahora bien, si se faltan los controles ya castrenses, eso puede desencadenar en un río de sangre, y es lo que a toda fuerza y con las estrategias las Fuerzas Armadas deben impedir de que eso no acontezca. En ese contexto, el presidente Luis Abinader rebusteció las medidas migratorias con carácter de urgencia. Que todos los estudiantes haitianos que están aquí en el país no cambien su estatus, continúan su estatus y no van a tener ningún problema aquí. Lo que se está diciendo es que no va a haber una renovación automática y que tenemos que chequearlo, porque yo tengo que proteger a este país y chequear de que aquí no entre nadie de bandas ni de que estén ligados a otros sectores camuflajeados. Entre las nuevas medidas destacan auditar los más de 200.000 inscritos en el Plan Nacional de Regularización realizado en el gobierno anterior, instalación de 38 oficinas para identificar a todos los ciudadanos extranjeros, definir los procedimientos de contratación de mano de obra inmigrante. Los hospitales del país solo atenderán a los inmigrantes ilegales en casos de emergencias. Los estudiantes universitarios no tendrán visado automático. Las facilidades que se le dieron a esos estudiantes se lo dio este gobierno. Y lo que estamos diciendo es que no va a ser automático, que se va a tener que chequear en cada caso. Porque si allá no chequean, ni tienen ningún sistema, aquí sí tenemos que hacerlo, porque esta es una sociedad organizada. Las disposiciones realizadas por el mandatario han tenido diversas reacciones. Han sido medidas muy oportunas con la segunda activación de lo que es la Operación Gavión, que es la que conlleva una implementación de los distintos cuerpos castrenses. Y hasta el momento tengo entendido que hay unos 13.000 componentes en toda la línea fronteriza. Son medidas aceptadas para la situación que está viviendo Haití en este momento. Esto va a permitir que República Dominicana tenga mayor control de la zona fronteriza. Todos sabemos la situación de inseguridad que se está generando en Haití, fruto de la acción de las pandillas.
Para el experto en seguridad estratégica Alberto Sandoval, en la frontera dominicana no se debe bajar la guardia debido a que en cualquier momento puede ocurrir un estallido social en Haití. Ahora bien, tenemos una asignatura pendiente con eso. O ha faltado la inteligencia o los controles de las Fuerzas Armadas han sido en algún momento, han bajado la guardia, como se dice, y esa frontera no podemos como Estado, como nación, como país, bajar la guardia, porque Haití es una bomba de tiempo. En ese sentido, representantes del movimiento nacionalista Antigua Orden muestran su preocupación por el amplio número de haitianos ilegales que viven en República Dominicana. Del 2000 en adelante empezamos a ver una gran cantidad de haitianos en nuestro país, de manera indocumentada, incontrolada, con la frontera abierta, donde hemos visto que vienen extranjeros como George Soros, financian, se reúnen con el presidente de este país, como se reunió con Danilo, y le financian la regularización, le cuesta millones al Estado Dominicano. Según Ángelo Vázquez, presidente de este grupo, la Antigua Orden cuenta con más de 3.000 integrantes en las distintas provincias del país y aseguran que desde hace 11 años su único objetivo es defender la soberanía dominicana ante cualquier situación. En realidad, ante cualquier eventualidad, ya sea en la frontera o adentro del país, como tenemos millones de haitianos ilegales, nosotros nos pondríamos a disposición de las Fuerzas Armadas, de la policía, para llevar control sobre todos esos haitianos ilegales que hay en nuestro país. No podemos ceder ante extranjeros que no pertenecen a nuestro país. Nosotros estamos en todos nuestros derechos. Y si cedemos hoy en día nuestra libertad, que tanto sangre nos costó a muchos patricios, a nuestros ancestros, mañana no la vamos a poder recuperar. La situación se agrava en Haití, mientras que a las grandes potencias parece no importarle el problema. Distintos países han externado que no intervendrán en buscar una solución a la crisis haitiana y alertan a sus ciudadanos a salir de inmediato de esa nación. Debe darle apoyo en el ámbito logístico y sobre todo financiero. Haití necesita en estos momentos una contribución significativa sobre, como decíamos anteriormente, para enfrentar en principio las pandillas, establecer, crear estabilidad en el país, porque luego de que haya estabilidad entonces pudiera pasarse a lo que he señalado, una reforma constitucional y las elecciones que son necesarias para que el país pueda ir volviendo otra vez. La extrema pobreza que impera en la vecina nación es otro de los problemas sociales de Haití, y esto en gran medida afecta a los dominicanos por considerar ese país uno de los principales socios comerciales. Por el otro lado, la situación de las pandillas que tienen asfixiado el país porque controlan las principales rutas y sobre todo el suministro de combustible. Ya hemos visto que, por ejemplo, escuelas, hospitales, medios de comunicación, los bancos han tenido o que cerrar algunos y otros reducir los horarios de operación. Según el último censo, en Haití hay más de 11 millones de habitantes. Está considerado el país más pobre del hemisferio occidental, donde la debilidad institucional y el vacío de poder dejado por el magnicidio de Jovenel Moïse, sin dudas, han agudizado más la crisis económica y de seguridad. Ojalá que en algún momento se puedan organizar elecciones e instituir un gobierno que lleve la paz que perdieron esos ciudadanos. Mientras tanto, de este lado de la isla, las autoridades dominicanas se mantienen en alerta ante cualquier situación que pueda representar un peligro para el pueblo y la soberanía dominicana. La situación sigue siendo crítica y preocupante y llega un límite en lo que República Dominicana puede hacer
para enfrentar los efectos de la situación que se está viviendo en Haití. Hay que insistir como país en que se busquen soluciones desde la comunidad internacional que de alguna manera puedan devolver el sosiego a los ciudadanos haitianos que se encuentran viviendo momentos muy difíciles en nuestro vecino país. De esta forma, señores, llegamos al final de esta entrega. Gracias a todos por su sintonía. En pantalla, nuestros contactos, números telefónicos, correos electrónicos, redes sociales, todos para que se pongan en contacto con nosotros y permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. De mi parte, yo me despido. Gracias por haber acompañado a Zona 5 en esta nueva entrega, pero por supuesto, los dejo con la invitación para que estén con nosotros el próximo sábado a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Soy Laura Castellanos. Nos vemos aquí la próxima semana. Zona 5, investigación y sentido humano, es de Telemicro.